a los 13 años, tras la caseta del perro. Nos pasa a todos en algún momento de la vida, supongo. Y aunque el grado de vergüenza suele variar de una situación a otra, la primera suele ser la peor. A los 16 años, en el campamento de verano, recién apagada la luz. Creo que muchos estarán de acuerdo en que cuando es un miembro del mismo sexo, el impacto se reduce. Puedes imaginar que ellos lo hacen también todo el tiempo, ¿no? A los 21 en la universidad, el incidente con la tía Melissa. No se queda atrás el ejemplo de cuando te pilla alguien que tiene alguna conexión personal con la situación. Me habría gustado ver venir todo esto, pero desgraciadamente no lo hice. Pero en ese momento, Tiffany se llevó el premio gordo. ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡No estabas haciendo eso, ¿sí? Ella dice que tengo que entenderlo, que la situación es muy complicada y que no tiene nada que ver conmigo. Me prefiere a mí antes que a ti, Jackie Mariquita. Me dice que yo más que nadie debo entender las implicaciones psicológicas. Ella estaba tratando de olvidar lo que es, lo que son, invertir la situación. Me toca. Me afirma que como sea, esto es horrible. El comportamiento humano en esta clase de situaciones. Me pregunta que si lo entiendo. Claro que lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. ¿Es una puta broma? No me trago nada de eso. ¿Quieres hablar de naturaleza humana? Si he aprendido algo de psicología, es que todo eso es más que una mierda. Y que tenía razón los que decían que las mujeres no eran más que unas grandes y patéticas putas. No, espera. Tiff, no estaba queriendo decir eso. Yo solo... ¡Maldición! Tiffany, espera. No puedo soportar esto. No tienes idea de lo que necesito de que tú... Me dice que me vaya a la mierda. Que no valgo para nada. Que no tiene idea de quién cree que soy. Pensando que tengo el derecho de reclamarle por algo. Que puedo suplicarle todo lo que quiera. Pero ella se va a largar de aquí. ¿No hay momentos en los que la vida parece romperse totalmente desde muchos puntos? Especialmente cuando uno de ellos está en tus manos. Sería una buena manera de convencer a un hombre de que Dios existe. Crear algo tan sádico. Bueno, que se joda Dios. Esto está pasando realmente. Este momento es todo lo que me queda. El momento en el que me doy cuenta de que mis decisiones me han llevado al infierno. Al infierno del espíritu, de la mente y del corazón. Y de la manera más vil posible. Todo tenía un maravilloso sentido. ¡Ay, mierda, 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 mierda! ¿Qué, tenemos que pensar algo rápido? ¿Bromeas? ¡Estamos muertos! Escucha, escucha ese ruido. Suena como si alguien golpeara a un bebé muerto contra la puerta. Y probablemente así es. Ella observa la puerta. Y se da cuenta que uno de ellos está restregando su enorme pene en la puerta. Maldito cliché. Aquí encerrados y rodeados de monstruos. No puedo creer que todo vaya a terminar así. Tiffany trata de tranquilizarme. Dice que van a entrar aquí a por nosotros. En cualquier momento, antes de que eso pase, deberíamos de pensar en algo inteligente, algo rápido. Tiffany se considera una persona inteligente. Y yo puedo perder la cabeza a veces, pero me dice que soy lógico e intuitivo. Así que si podemos hacer algo juntos, es solucionar esto de la manera más rápida y mejor posible. Pensé que me había enamorado de ti. Gracias, mamá. Sí, en verdad estoy bastante contento. Por fin tengo una licenciatura. Bueno, si envejeces lo harás muy bien, mamá. La verdad es que creo que todos tenemos que envejecer algún día y qué mejor que darle sentido a la vida con esto, ¿no? Sí, me apena que tía Melissa no esté aquí. Pero creo que tiene algunos asuntos que atender ella, ¿no? Espera. Diga. Hola, hermanito. ¿Clancy? Felicidades por tu gran día, Jack. Dios, no esperaba saber de ti.
Ha pasado mucho tiempo. ¿Dónde demonios has estado? Ah, no te preocupes por mí. No te preocupes por mí, grandulón. Estoy en un hermoso lugar donde todos hacen lo que quieren. El puto lugar podría llamarse Neverland. Deberías volver a casa, Clancy. Mamá se preocupa por ti. Yo también me preocupo. ¿En serio? ¿Preocupado? Déjame decirte algo, hermanito mío. Algún día el mundo se va a dar la vuelta y se te va a caer la fachada. Todo el mundo va a poder ver la clase de persona que eres en realidad. Un miedoso y temeroso pedazo de mierda que nunca se ha preocupado de nada salvo de sí mismo. Que además pretendió convertirse en el hombre de la casa porque era demasiado cobarde para alejarse de la teta de su madre. Y ese día, me voy a partir el culo de la risa. ¡Esto es lo que hay, imbécil! Muérete, Clancy. Mierda, creo que he visto a alguien arrancarse completamente la nariz. Muy bien, vamos a concentrarnos. Creo que hay dos cosas que podemos hacer. Podemos quedarnos aquí o esperar a que se distraigan. Si buscan gente para torturar, quizá están donde esté la gente. Quizá el bosque sea una buena idea. Quizá una vez consigamos llegar allí, tengamos una oportunidad de buscar algo mejor. Sé lo que tengo que hacer. Voy a salir allá afuera a distraerlos y después tú vas a esperar unos minutos antes de salir corriendo como el demonio hacia el bosque. Sabemos que uno tiene que hacer esto para que pueda funcionar siquiera. Y tú ya lo perdiste todo. Traté de darte un poco de paz, pero lo único que he hecho ha sido hacerte más miserable. No te mereces esto. Toca mi mano. Dice que si no le repulsara sexualmente y no fuera un completo imbécil, me daría un beso ahora mismo. Ya lo sabía. Suena una locura, pero si vamos a hacer esto, quiero despedirme de Clancy. Necesito decirle adiós, ¿está bien? Después de todo, soy su hermano. Espérame abajo, por favor. Bien, Clancy. Parece que será nuestra última sesión. Tengo que ser sincero con el diagnóstico y decir que no has avanzado absolutamente nada. Ya eras muy frío emocionalmente y eso no ha cambiado desde que te has convertido en un monstruo violador. Aunque realmente nadie puede culparte de dejarte llevar por los más bajos instintos humanos. Querer sentir las experiencias inmediatas en lugar de analizar hasta la muerte es una buena cualidad, aunque impliquen tener sexo con las calaveras o arrancarte parte del cuerpo. Y si lo que digo te sirve de algo, quiero decir que te admiro, y siempre lo he hecho. Viviste libre y morirás libre, y eso es mucho más de lo que puedo decir de mí mismo. Y te amo por ello, Clancy. Y finalmente, quiero darte las gracias por... Ya sabes, no decirle nada a nadie sobre ello. Maldito idiota. Estaba esperando simplemente la oportunidad. Esperando el momento adecuado. Igual que cuando traté de decirle a mamá. Igual que cuando traté de decirle a las maestras de la escuela. Igual que cuando traté de pedir ayuda una y otra maldita vez. Y nadie quiso escucharme. ¡Mami! ¡Jack me metió el dedo por el culo! Clancy, ¿qué estás haciendo? Pero, mamá, ¿por qué no me crees? ¿Por qué no me crees a mí? ¡Cállate la puta boca ya! Él hizo. Lo hizo, siempre lo hizo en la oscuridad. Y no paraba de hacerlo. Metió su dedo primero. Y después metió su pene en mi culo. No podía detenerlo. Una y otra vez, mami. Una y otra vez te pedí ayuda. ¡Les pedí ayuda a todos! ¡Maldición, Clancy! ¡Lo metió! ¡Lo metió dentro de mí! No es verdad, Tiffany. Lo juro. Está mintiendo. Ella sabe la verdad.
Ellos no pueden mentir. No les dan importancia a las cosas que pasaron antes. A menos que en verdad tengan bastante odio por eso. Y eso lo explica todo para ella. Tiffany, no sé de qué estás hablando, Tiffany. Pero ¿sabes qué, Jack? Ahora me encanta. Hazlo ahora, hermanito, para que veas qué tanto me gusta. Solo era un niño. No sabía lo que hacía. No tengo que pagar por algo que no tenía intención de hacer. Me dice que soy un monstruo. Dejé que Clancy destruyera su vida. Por no decir ni parar lo que sabía que estaba mal. ¿Admitirlo? ¿Puedes imaginar admitir algo como eso? No tienes ni idea de lo que es, ni idea. El momento de reconvocar ha llegado. No, espera. ¡No! Muy bien, Tiff. Creo que no me dejas elección entonces. Grita. Y antes de que empiecen los gritos de agonía, me grita estúpido cobarde. Que arderé en el infierno. Bueno, creo que ahora sí puedo admitir las cosas que he hecho. Y la verdad es que no me arrepiento de haber enviado a esa puta con los cruzados. Hola, Jack. De nuevo juntos en la oscuridad. Qué buenos recuerdos debe traerte, ¿no? Y dime, ¿quieres follarme? Sí, claro. ¿Por qué no?